pronto. Y yo, por los muertos, los monacos, estos son los que nos compran los plátanos. Mira, 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 mira. Para adelante y para atrás, tete. No me quiero imaginar lo que hacen estos bichos cuando no hay nadie mirando. Pero escúchame, a que te dan ganas de tocarlo. Y yo, míralo, míralo, sí, en acción. Y yo, que yo he pagado 3 euros por esto, ¿vale? Mira, esa agua me la bebía yo de pequeño. Es que no lo veo, tío, pero es increíble. Madre mía, desde la cola para arriba, ya te digo yo, me lo llevaba a mi casa, bro. Ya entiendo por qué Fran de la Cuesta le gusta tanto a los animales, si es que son la polla. Vente para acá, vamos a las tortugas bien, que no se han visto en el directo. Las tortugas ninja están infestando el Fortnite. ¿Dónde está? Ahí hay una. Espera. Pero creo que solo hay una. Espérate. ¿Esa está más chill? Lo que no sé si se me escucha, tío. ¿Puedes mirar si se escucha? En tu móvil, el directo. Ah, hombre, se debe escuchar, ¿no? ¿Veis tortuga? Sí, ya. ¿Dónde están las tortugas? Coño, qué tortugón. Si lo que hay que estar ya moribundo. Es que no veo una mierda allí, tío. He metido todo el ojo, vamos, para verlo. Por los muertos. Vamos a ver más animalitos, ¿no? Ok. Está mirando si se me escucha en el directo, ¿no? Claro, estoy intentando. Bro, dices, tengo la misma cámara que tú. Si teníamos el mismo móvil. Teníamos ya, el vivo, claro. Ahora que no me he acordado. Claro, por claro, eso. La verdad. Bueno, échale un vistazo, porfa. Es que no sé, no quiere... Espérate, ¿comparto datos? No. Ah, no, mira, ya. Mira. Mamá, el McDonald's diciéndome que vayamos a comer. Si se cree que soy milaurista o algo. Se ve. Ok, está todo bugueado porque está unido y sale espectador es cero. En plan, esto está todo bus, pero... Sí. Es que tanto corta... Y yo, los monacos. Mamá, esto está grabado, ¿eh? Escucha ese, yo, ese está todo deprimido. ¿Qué le pasa? ¿No han metido la picha o...? ¿O cómo? Y yo, entre... ¿Y yo qué le pasa, bro? ¿A una mujer o un hombre? Mira que él también está deprimido. Yo creo que es su forma... ¿Dónde está el otro? Allí, lo va ahí. Mira, ha movido la cabeza. He dicho allí y ha mirado. Sí. A ver, ¿qué son estos? Porque es que en africano. Esto no creo que sea. My baby grid, no sé qué. Este es el que sale, los pingüinos me la van a mascar. ¿Dónde está el puerco spin, tío? Están ya muertos, ¿no? Se la han comido o algo. Y sabes que si me voy a instalar el juego del zoológico para la Play. Mira los monacos, tío. ¿Qué están ahí, cabrón? Coño, los porvoquines. ¿Cómo se lo van a comer si te pega un pinchazo eso? Escúchame, esos son gigantes, ¿no? Gigantes nada más. Mira, el David me ha comentado, por fin uno. ¿Quién? Mira, bro, no me lo creo. ¿Has visto los porvoquines estos, tío? Y sí, es que por la mañana duermen mucho. Yo recomiendo ir al zoológico por la tarde, chicos. Que por la noche están fornicando aquí y se despiertan, vamos, a las 4 de la tarde los animales. Mira esto, los pajaritos. Sin duda alguna, la tarde renta mucho más, ¿eh? Para ver los animales. No sé si están las palomas y todo ahí en percha. Vamos, pero si esto es mi barrio total, pero mis palomas son mensajeras, estas no. Pero tienen agua para beber. Mira, 20 y 20 para acá. Acabamos ya a fliparlo, que es lo que manín. Aquí tenemos un poco de mi careto, que estoy... Y yo salgo todo guapo, bro. ¿Langro qué? Tortuga de espolones africana. Mira, el monaco. Escucha, aquí tiene como... ¡Ay, qué es! Lechuga, creo. No me lo puedo creer. Qué bueno, tío. Y yo, ¿por qué no se puede hacer zoom, bro? Pero... Mamá, está zampando todo lo que pilla. Ese sería yo si cogiera un trozo. A lo mejor no le daba. Me cago en su puta madre. Ahora no estoy para llamada. Vamos. Le paso mi derecho. Se pone a llamarme el colega, ¿ves? Uno. ¿Está viendo tu directo? No, el que está viendo mi directo es mi colega, vamos. Vamos que nos vamos. Dice, pero esto no me lo esperaba yo que iba a salir tan barato aquí, que si crespao, esto lo esperamos. A ver, esto, vente para acá. Ah, con patita. ¿Que sí? ¿Tal cual? Supongo. Ah, no, coño. Es que por la sombra casi ni se les veía. Escúchame, el palomo grande, el pavo real, con eso tengo comida para tu noche buena. Eso sí que son azules, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira todos los que hay. Los pingüinos. Ay, se han desenfocado. Allí están. Es que no se ve, hay que acercar más el móvil porque no se puede hacer zoom en este directo. Ya. Vete para acá. Vámonos. Pues ahí está todo lleno, ¿no? Bueno. ¿Excursiones hoy? Y eso es un sábado. Sí, ¿eh?
Totalmente total. Yo quisiera ver cocodrilo y todo eso. Cocodrilo. Vamos al biopar. Vamos a ver ahí. ¿Qué hay? Es que sacaría, me dijo que había animales tan guapos. Sí, ahí está el mapa para ver dónde está cada cosa. Sí, ¿no? Porque wow, llevamos un desorden mirando esto. Vamos, ¿cómo nos sale a nosotros? Vemos que hay y luego vemos. No quitar las pegatinas porque la iba a quitar, es la pregunta. ¿Aquí qué hay? Vale, es que lo pone allí la información de lo que hay aquí. Vamos a ver qué pone. A ver, espérate, vente un momento. Vamos a mirar el mapa este. Nosotros estamos en... ¡Oh! Titi, tortuga, lobo, leopardo, ¿qué dices? ¿Tú y eso ahí? Oso pardo, escúchame. Escúchame, leopardo. Al lado, 21. Chavales, voy a enfocaros el mapa para que lo veáis vosotros también. Y todos los animales que hay, tío. Para que lo podáis ver. 21, aquí, aquí. Y nosotros estamos aquí. Aquí están los osos, vente para acá. Vente para los osos ya. Esos son los que comen, ese es como yo. Mira, vente para acá, Adam, que creo que el tigre ha fallecido. Sí. No, hombre, dice. O es un ninja profesional, o está dormido. Vamos a verlo luego, ese que hará. Porque aquí no aparece nada. Vámonos. Vamos al oso. Corre, corre. Pero pantalones. Coño, ¿y esas cuerdas para qué son? En plan... ¿queréis por la otra ventana por aquí? Ahí hay... No, creo que sí, ¿eh? Uy. Se me ha metido un crucillo de arena, tío. Vámonos. ¡Mamá, el leopardo! Le han dado un regalo, por lo que veo, por Navidad. Míralo. Yo, ¿se puede enfocar el color? Madre mía. Escúchame, vamos a meternos a tocarlo. Dios, ve este animal en Córdoba, increíble, vamos. Vamos, y esto aquí, que... Yo, pero... Yo creo que saque la cabeza. ¡Hala! Es increíble. No quieres ir a la cabeza sin vergüenza. No porque está zampando, pero vamos, que yo haría igual. Sí. Mira que tiene para jugar allí un tronco. Sí. Sí, ya habrá jugado. Pero está solo, ¿no? Ah, gira la cabeza un segundo. Qué bonita es, tío. ¿Sí? Yo no sé qué le habrán puesto de comer ahí, pero vamos, veo que se está zampando toda la caja. Y los buenos chuletas. Chuletones nomás, el popótamo. ¿Y tú? Estamos en Navidad, tendrá que... Hombre, la Navidad ha dado buena recompensa, ¿eh? En Halloween pondrán para comer a los vegetarianos calabaza. Como este está en cautiverio. Por vamos a venir luego a verlo, a ver si enseña la cabeza. Y yo, y hostia, los aseos, bro. Pero ya se me han quitado las ganas. Sí. Vente para acá, que creo que hay animales. Pero que hay baba aquí, ah, que es mini. Este animal sí sale económico, ¿eh? El armadillo, he matado de esto en el Red Dead, vamos. Sí, creo que sí. ¿Dónde anda? A lo mejor está dormido, chavales. Mira el agua, qué bonita. Sí, sí, sí. Y yo, pero ¿y esta agua que es especial o algo o qué? No creo. ¿No crees? Pues madre mía, el agua cómo se ve, qué bonita. Tú imagínate ser este animal y vivir aquí. Ya, yo creo que será... Vamos a ver esto y ahora vamos para allá que salen, que están los osos. ¡Oh, los jabalíes! Oye, qué mal huelen. No, verdad que huelen mal, ¿eh? Chabula. ¿Qué es lo que, manín? Son grandes. Son gigantes, qué coño. En realidad son igual así de grandes, ¿eh? Mira, que hay pajaritos comiendo así la comida, sí, de los jabalillos. Qué gilipollas son. Mientras los pájaros se comen la comida de los jabalíes, los jabalíes aquí dando vueltas como mongolos. Sí. Son como nosotros por el barrio, míralo. El Javi. Vámonos. ¿Qué se pega? Hombre, buenos días. Saludos. Sí, que ya van escribiendo aquí la peña un poco más. Claro, ya cuando hay animales se anima la cosa. Cuando voy por el barrio no quieren saber nada. Y yo, en el móvil no se ve una mierda, pero hay como un cerdo allí tumbado. Dios sepa lo que ha hecho. Porque... ¿Aparte o lo han mezclado? Sí, es un cerdo. Mama esto, ¿no?
Mamá, que un burrillo. Sí. ¿Qué va a servir de que lo vamos a dar de comer? Tía, pues... Te voy a enseñar mi desayuno de hoy, Roga. Mira. Aquí tenemos. Ya te digo, hay otro burro allí. Sí. ¿Qué has dicho de que se podía entrar? No, digo que lo que la gente que... Hombre, sí que... Ah, claro. Pero escúchame, si tú has tirado la mano, toca al burro, ¿no? Sí. Chavales, nueva misión, toca al burro. ¿Quieres tocarlo? Vamos a entrar aquí, que hay animales que creo que son para tocarlo. Yo quiero tocar al burro, vaya. Vente para acá. Hay que aprovechar, vente. Hay que ver si es un buen ganado o no. Mamá, ¿qué cuernos tienes? Si son míos. Epa, se desvía mi compa. ¿Esto qué es? ¿Es una maquinaria de agua? Puede ser. Empezamos, es que no sé por dónde empezar, porque como está todo tan lleno de gente. Pobre burro, ¿qué te dice para que te lo comas? Dame hambre. Estos son ovejas, ¿verdad? Mamá, chavales. De ahí salen mis mantas, tete. Vale, que va, Marco. Vaya hostia, la ha pegado. Vamos a ver esto, vente, a ver aquí qué hay. La gallina. ¿Hay gallina? Creo que sí. Igual que sí hay. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a ver qué hay allí. ¿Cómo? No enfoca, tío. El móvil este de pacotilla. Y donándome que me compré un móvil, chavales. Venga, enfoca la cobija. Y yo es que me enfoca más que la reja. Bueno, vamos a dejar la gallina en paz y vente para acá. Para allá es que hay un camino que no sé qué hay. Y nos queda mirar allí también. Esto es mío. Hola. ¿Te acercas? ¿Cerca? Y la abeja no se acerca, tío, la tienes que tocar tú. Sí, sí, le da igual, ¿eh? Ya te digo. Ven para acá. Ven para acá. ¡Uli! Vente, vente. Es que esto no va, ¿eh? Esto no se quiere dejar tocar. Me huele mucho, ¿eh? Es como los gatos casi. Vente, vamos a ver si está petado, ¿eh? Vamos a ir ahora para allá, que se han ido los de la excursión, ¿no? Al burro, el burro. ¿Qué coño? ¿Vente a ver el burro? Que ya se habrán cansado del burro, digo yo. Sí. Vamos, digo yo. Además, que este es mi desayuno. Vente ya para acá. El burro... Esta es muy mala posición para tocarlo, ¿eh? A ver. ¡Burro! ¡Venga, burro! El momento. Mira, vamos a ver las cabras. Alfonso, venga. Pero mira el burro que se va para allá. Increíble. Vamos ya a ponerle cofre. Vente. Esto es increíble. Que la gallina te da huevo. Sí, lo he pensado antes. Yo, es un normal que lo vas a tirar, ok, bájate ahora mismo de ahí. Ole. Y yo, es precioso, bro. Vale la pena acariciarlo 100%, y yo. Acarícialo, en serio. Ah, no, este no huele. Esta es de acariciar nada más. Escúchame, acarícialo, bro. Es increíble. ¿Sí? Sí, ¿eh? Mira mi mano, tío. Pregunta. ¿Qué ves tu mano? Mi mano está ya, ya. Chavales, es nuestro momento de ir a las cabras ya. Ahí está mi novia, tío. Ahí está mi ex. Ahora lo vais a entender. Ventilla para acá, cabra. Bueno. Te puse de vida, ¿eh? No veas. Ven por aquí, las cabras, hermano. Mostré la mano para ver tu futuro. Mi futuro se ve en la ruina. Míralo. Parece que muerde esto, ¿no? ¿Casi va a dar los cuernos? Hola, ¿te quiero tocar? ¿La cara que pone? Uy. Este se pone arisco, ¿eh? Uy. ¿Qué te haces así con los cuernos, tío?
es como la este, lo he dicho, te los clava, bro. Me dice, muestra la mano para ver el futuro, a ver, tiene calla. Pues como no sea calisténico o algo, pobre ruinero, un ronronero. Vente para acá. Vamos a ver qué hay aquí, que aquí hay mucha gente apoyada y eso es que hay comida. ¿Cómo encontró mi ventana en la esquina? Dios lo sabe. Chavales, esto está desierto, ¿eh? No comprendo yo qué hay aquí, porque mucha... ¡Oh! ¿Cocodrilo? ¡No! ¿Qué está en el agua? Que es una... ¡Nutria! Un apestoso de eso. Una nutria, hermano. Pues. Una nutria, ¿ves? Son gatitos acuáticos. Vamos, los gatos de Fran Acuesta. Sí, sí, ¿eh? Claro que sí. ¡Ay, qué bonito es, tío! Ya te digo. A mí es que me ha gustado más antes uno que hemos visto, pero es increíble. Nos vamos, porque creo que nos vamos. Vamos a asomarnos por esa ventana. Uy, a ver si vemos alguno en acción, nadando o algo. Es que la... ¡Oh, hombre! Hombre, que se lo vamos a ver. Mamá, disfruta, ¿eh? Es que como no se ve con la luz nada... A ver si... Habría que irse donde están los de adelante. Vente para acá. Yo quitaré eso. Voy. Parte, que voy a escribir una cosa. ¿Cómo era? 6, 5, 4, 8. A ver, el oso. ¡Hostia! Es grande, ¿eh? Parte. Ahí tenemos otro que parece una estatua. ¿Coño? Sí, literalmente una estatua, no, vaya. ¿Tú qué dices? ¿La gana o no la gana una pelea? ¿El Roberto le gana o no le gana? El Roberto, madre, yo, mi hermano, a mí me da igual esto. Menos mal que me trae una chaquetita así. Sigan posándolo bien el zoom, me paso lo próximo. Ok, Robert, pues nos vemos. Próximo director es seguramente la peluquería o algo. Así que ya verá mi outfit. Literal, ¿eh? Creo que me voy a rapar. ¿Qué hay dos? ¿Qué es eso? Mamá, y yo qué grande. Está mal, ¿eh? Es que están muy apagados, ¿eh? Los animalitos. Están por la mañana, ¿qué más quieres? No le ponen peces en el río para que pesquen. No hay acción. Tienen que poner los peces ahí. Ah, claro, eso es violento, ¿no? Mayor para 18. Bueno, no lo pasará, mayores de 18, exacto. Bueno, que le pongan el pez flotando en el agua muerto, al menos. Que coma, yo qué sé, tío. El rapero se rapa, sí, mira, tío. Aquí estoy, tengo que hacer un directo rapeando, tío. Yo es que no sé por qué no lo hago, bro. No sé yo por qué. Me quiero poner como Eminem. Y tinteado, en plan, el pelo, pintármelo y todo. Vete para acá, Adam. Vamos, mira esto que tenemos por aquí. Ah, esto ya lo he visto. Se me ha pirado la olla. Claro. Que pensaba que esto era un lado... Que no... Es que como hay sitios que no hemos mirado, ya estoy perdido. Yo lo que creo que voy a ir al baño, tío. Sí, yo voy a ir pero para lavarme las manos. Sí, pues yo quiero mear, bro. Pero no pasa nada porque pauso el stream. Esa es mentira. ¿Quién va a pausar el stream? Voy a poner así la cámara para abajo y ya está, papá. Pero escúchame, que son... Ay, tienes un cuarto baño cerrado. Menos mal, tío. Es que yo lo abierto no lo uso. Esos son muy autistas. Vale, puedo esperarme aquí, chicos. Ahí lo dejo. Uy. Que si me quiere ver la tula, y eso es ilegal. Eso es ilegal, ¿eh? Eso no puede ser. ¿Te imaginas si me ve la tula? Madre mía. La piba ya lo flipa entonces. Dice la piba, madre mía, ¿qué tiene ahí? Una serpiente o el zoológico entero. Ay, Dios mío. El agua económica, Adam. Pues eso es el plan. Vamos, y si bebes, te mueres. No vas a beber, ¿eh? No. Bueno. Todo sería supervivencia. Es que claro, es que a mí me hubiera gustado que le hubieran puesto pase en el agua al oso. Aunque eso es difícil. Porque, tipo, es naturaleza que se coma el oso un pez. Tipo, que no es nada malo. Pero claro, por otro lado... Los osos serían agresivos.
Claro, y atacarían a los... Atacarían a los dueños este. Vámonos, chicos. Los pájaros. Dice que sí, mira. Puto acto, tío. Pantalón nuevo. Fotos sobran, la verdad, porque... Con esta parte del directo ya tengo fotos, ¿no? Qué barba tengo, tío. Increíble. Esto es económico, económico, ¿eh? Voy a hacer una foto, chicos. Corto directo, pero vuelvo a...